iPhone X versus iPhone XS Max. Vamos a hacer una comparación de rendimiento entre estos dos teléfonos y vamos a ver qué tanta diferencia hay. Tengamos en cuenta que el iPhone X se quedó en iOS 16. Recibimos pequeñas actualizaciones de seguridad. En este momento ya recibimos iOS 16.7.9, mientras que el iPhone XS Max sigue todavía actualizando a las últimas versiones. En este momento ya lo tenemos con iOS 18 Beta 4, Beta 4.2, Beta 4.5. Bueno, hay personas que le dicen de formas diferentes. Entonces, les hundí el botón al mismo tiempo. Vamos a ver cuál de los dos prende primero. Te recuerdo que el iPhone X tiene el procesador A11 Bionic, el mismo procesador del iPhone 8 y 3 GB de memoria RAM, mientras que el XS Max tiene el procesador A12 Bionic y tiene 4 GB de memoria RAM. Así que pues claramente el iPhone XS Max debe ser muy superior del iPhone X. Entonces pues vamos a verlo aquí. Por alguna razón el iPhone X se demoró más en mostrar el logo al inicio, pero prendió primero, mientras que el XS Max pues mostró el logo más rápido, pero pues prendió de último. Todos los dos teléfonos están cargados al 100%. En cuanto a la batería, no vamos a tenerlo muy en cuenta, porque la batería del iPhone X está muy gastada, a pesar de que casi nunca lo uso. Bueno, prácticamente nunca, porque casi no hago ni siquiera videos con él. Aquí tengo una condición de 70%, mientras que en el XS Max tenemos una condición de 87%. Vemos que en el iPhone XS Max ya lo tenemos actualizado a la última versión de iOS 18, mientras que en el iPhone X solamente lo tenemos actualizado a la última versión de iOS 16, como les digo, 16.7.9. Los dos teléfonos cargados al 100%, todas las aplicaciones cerradas, todas las aplicaciones actualizadas a sus últimas versiones. Vamos a ver entonces qué tanta diferencia hay entre estos dos teléfonos que literalmente se llevan solamente un año: iPhone X 2017, iPhone XS Max modelo 2018. Empecemos con Snapchat. El XS Max primero, pero pues por unos milisegundos apenas. Vámonos ahora con YouTube. Y aquí exactamente igual, aunque creo que abrieron exactamente igual los dos. Vamos a mirar por acá los videos, los shorts de YouTube. Bien, vemos que ya prácticamente cuando estamos dentro de la aplicación, pues ninguna diferencia. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Pinterest. El XS Max primero. Y pues bueno, así es como debe de ser. Si de pronto los teléfonos se me tuercen un poco, es porque la mesa es muy lisa. Entonces, bueno, ahí me disculpo un poco. Vámonos ahora con Facebook. El XS Max primero, pero pues aquí no hubo una diferencia muy grande. Vamos a mirar por acá los Reels. Vemos que ya cuando estamos dentro de la aplicación tampoco ninguna diferencia. Vamos a mirar por aquí, si deslizamos, cómo se comportan. Las últimas betas de iOS 18 le han caído bastante bien al iPhone XS Max. Aunque ahora más adelante, cuando tengamos las aplicaciones abiertas, vamos a ver cómo se comporta. Vámonos ahora con Instagram. El XS Max primero, pero pues tampoco una diferencia muy grande. Vamos a mirar por acá los videos. Bien, aquí ya están cargando el contenido, eso depende mucho de la conexión a internet que tengamos. Así que pues bueno, vamos a dejarlo ya hasta ahí. Vámonos ahora con X. Y el iPhone XS Max cargó el contenido primero, aunque en el iPhone X no tengo la sesión iniciada, pero por alguna razón el internet, no sé qué es lo que pasa en el iPhone X. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Twitch. Bien, pudimos ver que casi no hubo ninguna diferencia. A pesar de que el iPhone XS Max tiene una actualización mucho más reciente que el iPhone X, vemos que no hay ninguna diferencia prácticamente. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Speed Test. Iguales los dos. Vámonos ahora con TikTok. El XS Max primero, pero el iPhone X venía aquí atrasito apenas. Vemos que el iPhone X, a pesar de todo ese tiempo, sigue teniendo un rendimiento bastante decente. O pues ya ustedes me dejarán saber qué piensan acá abajo en los comentarios. Vamos a entrar ahora en algún perfil de estos, hacia un perfil cualquiera. Vamos ahora hacia atrás, seguimos deslizando. Entremos ahora en otro perfil cualquiera. Vamos a seguir mirando más videos por acá. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Tumblr. Exactamente igual en los dos, aunque en esta ocasión el contenido lo cargó primero el iPhone X. Vamos a entrar por aquí en algún perfil de estos, o en algún blog más bien. Bien, podemos ver que se están comportando bien los dos. Al momento de deslizar, no vemos como caídas de fotogramas o trabas. Vámonos ahora con Netflix. El iPhone X primero, pero apenas por unos milisegundos.
Vámonos ahora con Spotify. El iPhone X primero, pero por unos milisegundos. Vámonos con Amazon. Y el iPhone XS Max cargó primero. Y aquí sí hubo una diferencia un poquitico más grande. Vamos a mirar de pronto por acá publicaciones así random, cualquier cosa. Vamos a entrar por aquí en estas publicaciones. Bien, vamos a deslizar. Vemos que se comportan bien los dos. Vamos ahora a mirar otra publicación por aquí. Bien, cero diferencias, como puedes ver. Vamos a mirar de pronto otra publicación por acá. Por alguna razón siento que el iPhone X como que entra más rápido. Vamos a mirar por última vez. Entonces, esta de aquí. No, creo que están exactamente iguales. Vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con eBay. El iPhone XS Max primero. Y aquí sí hubo una diferencia un poco más grande. Ahora más adelante con algunos juegos vamos a ver si de pronto notamos más la diferencia. Porque pues yo siento que el iPhone XS Max debería estar mucho más rápido. Porque el iPhone X pues tiene una versión más antigua de iOS. Fuera de eso pues tiene un procesador mucho más viejito. Tiene menos gigas de memoria RAM. Entonces pues bueno, por eso digo que el XS Max debería estar mucho más rápido, pero pues vemos que no. Prácticamente no notamos ninguna diferencia. Bien, un momento de hacer scroll por aquí. Bien, vamos a entrar ahora en otra publicación. En el iPhone X como que se pega un poco más que el iPhone XS Max. Vamos a entrar ahora en esta otra de acá y vamos a dejarlo ahí. Vámonos ahora con Mercado Libre. Y el iPhone XS Max abrió primero. Bien, vamos a hacer exactamente lo mismo aquí, pues porque así es como probamos la memoria RAM, ya que les recuerdo que son 3 GB versus 4. Entonces vamos a ver cuál de los dos mantiene más aplicaciones abiertas. Vamos a entrar en esta otra de acá y vamos a dejarlos ahí. Vamos a mirar en cuanto a baterías, tenemos un 96% para el iPhone X y todavía seguimos con un 100% para el iPhone XS Max. Vamos ahora a mirar con algunos juegos a ver qué tanta diferencia habría. Empecemos con Temple Run 1. Y no puede ser, parece que están cargando exactamente iguales los dos. Y efectivamente. Vamos a darles play. Bien, vamos a dejarlos ahí. Vámonos ahora con Temple Run 2. Y no puede ser, parece ser que el iPhone X está cargando primero que el XS Max. Pues parece ser, vamos a ver. Y efectivamente el iPhone X cargó primero, aunque bueno, tampoco fue una diferencia muy grande. Vamos a verlo aquí en la pantalla de inicio. Fíjate que en el iPhone X el brillo sube y baja solo. Eso es porque se calienta bastante. Vamos a darle play. Aunque en el iPhone X también el brillo debe estar un poco bajo. Y efectivamente, como puedes ver, prácticamente no se ve ninguna diferencia. Viene a verse la diferencia más o menos como por aquí, pero aquí no. Bien, vamos a dejarlos ahí los dos. Vámonos ahora con el Subway Surf. Si tú tienes un iPhone X, déjanos saber acá abajo en los comentarios cómo te va en cuanto a rendimiento y batería. Si tienes un iPhone XS Max actualizado a iOS 18, también déjanos tus experiencias acá abajo en los comentarios. Vemos que aquí sí cargó mucho más rápido el XS Max a comparación con el iPhone X. Bien, vamos a darles play. Fíjate que también esa traba del inicio se ve más fuerte en el iPhone X. Vamos a dejarlos ahí, vámonos ahora con Asphalt 9. Fíjate que hubo delay en el iPhone X. Vamos a ver con este juego, que es un poquito más intenso que los anteriores, qué tanta diferencia habría. Y no puede ser, abrió primero el iPhone X, creo. Y efectivamente abrió primero el iPhone X, no puede ser. Bueno, se ha detectado un acceso simultáneo, no puedo tener el juego abierto en los dos teléfonos al mismo tiempo. Vámonos ahora con el Free Fire. Fíjate que en el iPhone X hay como un delay bastante notable. Y eso que estamos en iOS 16, ¿no? Entonces vemos que con el Free Fire, sí, el iPhone XS Max está muy por delante del iPhone X. Fíjate que no está descargando contenido o actualización porque ya los había descargado desde antes en los dos teléfonos. Y ya tenemos el Free Fire completamente abierto en el iPhone XS Max, mientras que seguimos esperando por el iPhone X. Y ahora sí, ya viene el iPhone X.
Vemos que sí hubo una diferencia bastante notable con este juego. Bien, entonces ahora sí ya tenemos estos juegos abiertos y las demás aplicaciones. Vamos a ver qué aplicaciones siguen abiertas y qué aplicaciones se han cerrado. Entonces, lo que es el Free Fire, abierto en los dos. Lo que es el Asphalt 9, abierto en los dos. Lo que es el Subway Surf, abierto en los dos. Lo que es el Temple Run 2, abierto en el XS Max, cerrado en el iPhone X. Vamos a esperar. Efectivamente, está cerrado. Vámonos con Temple Run 1, cerrado en los dos. Vamos ahora con Mercado Libre, abierto en el iPhone X, sorprendentemente, y cerrado en el iPhone XS Max. Pero fíjate que al iPhone X le cuesta bastante trabajo volver a reaccionar. Vámonos ahora con eBay. No puede ser, cerrado en el XS Max, abierto en el iPhone X. Vámonos ahora con Amazon, abierto en los dos. Vamos a esperar a que carguen. Y efectivamente está abierto en los dos teléfonos, aunque fíjate que les cuesta bastante trabajo volver a reaccionar. El iPhone X está pegando bastante fuerte. Puedes ver aquí que le cuesta muchísimo trabajo reaccionar por alguna razón. Siento que el iPhone X tiene menos rendimiento que el iPhone 8 y que el iPhone 8 Plus. ¿Por qué será? No lo sé, pero pues fíjate que está bastante trabado. No reacciona ni para adelante, ni para atrás, ni para ninguna parte. Bueno, ahí ya como que más o menos. Pero está exactamente como lo dejé, así que pues vamos a decir que está abierto. Vámonos ahora con Spotify, abierto en los dos. Netflix, abierto en los dos. Vámonos con Tumblr, cerrado en los dos. TikTok, cerrado en los dos. Lo que es Speak Test, cerrado en el iPhone X, abierto en el iPhone XS. Lo que es Twitch, abierto en los dos teléfonos. Pero fíjate que al iPhone X le cuesta mucho más trabajo reaccionar. Y sí, tiene 3 GB de memoria RAM y así, pero pues le cuesta bastante. Vámonos ahora con X, abierto en los dos. Vámonos con Instagram, abierto en los dos. Y aquí se reaccionan rápido en los dos teléfonos. Vámonos con Facebook, cerrado en los dos. Vámonos con Pinterest, abierto en los dos. Vámonos con YouTube, abierto en los dos. Bien, reaccionando rápido. Vámonos ahora con Snapchat y abierto en los dos teléfonos. Vamos a mirar ahora las baterías. Ya tenemos un 92% para el iPhone X y un 97% para el XS Max. Vamos a entrar ahora en la aplicación de las fotos. Y ahora vamos a ver los resultados que tenemos en el AnTuTu y en el Geekbench. Para el iPhone XS Max tenemos un resultado de 736.446 puntos. Vemos que los puntajes están muy altos en el iPhone XS Max con iOS 18 Beta 4. En el iPhone X con iOS 16.7.9 tenemos 362.820 puntos. Vemos que los puntajes están mucho más bajos. Y ahora para el puntaje que tenemos en el Geekbench. Para el iPhone X tenemos 1103 puntos para el single core y 2553 puntos para el multicore. Para el iPhone XS Max tenemos 1325 puntos para el single core y 2711 puntos para el multicore. Vemos que aquí sí no hay una diferencia como tan grande que digamos. Claramente los puntajes están un poco más altos en el XS Max, pero pues no hay una diferencia muy grande, pues a comparación con el AnTuTu, por ejemplo. Si de pronto alguien se lo pregunta, ¿cuál de esos dos vale más la pena? Pues sin ninguna duda, el iPhone XS Max vale muchísimo más la pena que el iPhone X. Cualquier duda o pregunta, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.